Pachu Peña, inspirándose también en Cris Morena. Pachu, adelante, dame un bacio. Dame un bacio. Y a ver. Bienvenida, Agostina. I love you, baby. I need you, baby. Bueno. Beso, beso, grito. Te amo, te amo, te amo. Al mismo tiempo, en todo el mundo, se descubre ese abrazo. Se abre. ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y a ver, querido Pachu. Vamos, Pachu, muy bueno. Se ha ido la... Bueno, nos basamos en el videoclip de Cris Morena. Dame un beso, dame un bacio. Si bien Cris en el videoclip tenía un corazón, yo me basé más en el tema, dame un beso. Por eso jugamos que está muy con bien. La boca. Y esto esa representa era un barbijo que se lo sacó. Claro. Que cubría, por eso siempre usar el barbijo. Está bien. Hay que cuidarse. Una falda con volados. Muy bien. Y el body en microtool. Y el beso. Y bueno, y la lengua. Y es una onda más moderna, más rockera, más Stone. Por eso, claro, más por Stone. Eso claro. Perfecto. Sí. Más Stone, me encantó. ¿Algo más querés explicar, Pachu? ¿Está todo bien? No. Muy bien. No, que los dientes tienen carillas de porcelana por ahí. Sí, porque es bien blanco. Blanco, muy blanco, sí. Sí, bien blanco. Perfecto. Vamos a ver qué dice el jurado. Hola, Pachu, Agostina. Los dientes me dan un poco de miedo igual, quiero decirte. Pero, a ver, es tan sorprendente y sos como muy ingenioso. O sea, dentro de tu chiste, o sea, no sé si vos te das cuenta de lo que podés llegar a generar y a lograr. O sea, podrías tener una marca con productos que... Tendrías que pensarlo, de verdad. O sí, sea, dentro, vos siempre querés como aportar algo que tenga que ver con lo tuyo, que me parece genial, y que de a poco cada vez te lo vas como incursionando y metiendo más. Pero realmente, dentro del certamen, hiciste un par de aciertos que son interesantes y que si ese chiste te lo terminás de tomar en serio, podés lograr cosas muy ingeniosas y diferentes. Muy bien. Yo que vos lo pensaría. Gracias. Esto está como al límite, pero me parece muy divertido, me parece ingenioso, me parece creativo. Y hoy quiero evaluar eso, quiero evaluar la creatividad. Y por supuesto que tenés un coach que es muy gracias. Talentoso, divina. Muy creativo, como Fabricio. Entonces... también te termina de interpretar ese chiste que le querés poner a la ropa. Lo felicito. Hoy es un 9 para mí. ¡Gracias! ¡Vamos, Pachu! Bien, Pachu. Se viene la cápsula de Pachu Peña en la firma de Vero de la Canal. Se bueno, se me pone la piel de gallina, mirá. ¡Excelente! Seguimos. Bueno, bienvenido Pachu, Agostina. Quizás si bien el speech, por ahí que no te lo tomas tan en serio, no es tan contundente, el diseño visto es muy interesante. Me gusta porque al ser un desafío libre, vos lo podés reinterpretar como quieras. Y me parece que está súper bien trucado, como bien pensado, ¿no? Me gusta que hayas puesto esa boca. Quizás no me hubiera puesto los dientes. Me gusta que tenga esa lengua. Bueno, el vestido en general está muy bien hecho, además. Y tiene un chiste que da un guiño un poco a tu universo, a lo que vos haces habitualmente, y también al desafío. Me parece que es inteligente la apuesta. Me parece que es una toma de partido que te sirvió. Por lo menos te guiaste bien. Bueno, Fabricio debe haber ayudado. Obvio, sí. Bueno. Es un 9 para hoy, Pachu. Gracias, Fabián. ¡Eso! ¡Tremendo! Muy bien. Seguimos. Pachu, bueno, coincido con Vero, que esto de que lleves tu humor y tu histrionismo en la moda, me parece que puede ser algo súper interesante. Karina Jelinek llevó sus frases célebres a la moda, así que el humor puede ser bienvenido. A ver,
Lo que no me gustó fue lo del barbijo. Yo hubiese entrado con el vestido. Sí, fue un detalle sí, más de, no, dentro de, del sí. humor, ¿no? ¿Y tus bigotes también, a qué se refieren? Que somos del grupo de los Pachanos. Yo soy Pachuli Pachano. Y estamos armando también un espectáculo que muy pronto lo van a ver en las mejores salas. Ok, entonces ahora te vas a luquear vos también cuando vengas a dar. Ahí está. Ahí está, por eso. ¡No te entre la galera, cabezón! Bueno, ahora vamos a hablar de lo que hicieron el grupo. La verdad que este trío es súper explosivo. Me parece que acá hay un cuento que se cuenta, que se lee, que está bien confeccionado, que no hay que explicarlo. Me encanta. Me parece que funcionaron bien los tres, salvo eso del barbijo, que me parece que lo empastó la entrada. Tienen que tener cuidado con eso porque la primera imagen es... Sí, es la más fuerte, se los vengo diciendo hace varias galas. Sí, no pensé eso. Pero porque no se entendía, era como tenía una cosa una casi bolsa, sí. que la verdad que no se entendía. Pero la verdad que me encanta el trabajo de los tres hoy. Así que, pero mi voto secreto. Gracias. Bien, Pachu, ¿eh? Gracias. Genial. Ah, otra cosa. Bien, miren lo que es esta bailarina, Agostina. Sí, sí, sí. Con ese rostro hermoso. ¿Bailás de nuevo? Ponemos la música. ¡Qué bueno, vamos! Beso a beso, grito, te amo, te amo, te amo. Al mismo tiempo, en todo el mundo, se descubre ese abrazo, se abre. Gracias, querida. Bueno, gracias por ese besito. Qué para genial. Vos.